Alba dice una frase que puede ser apropiada para un adolescente. Escupo sobre mi vida, me desolidarizo de ella. ¿Quién no es mejor que su vida? Hoy te voy a contar qué pasa con cada niña adolescente que viene a anunciarle a sus padres que está de novia. Has visto qué discreta estoy hoy. Está discreta, linda peinada. Te agarró un poquito de viento de costado para allá. Un poco de viento la dejó un poquito. Sí, he hecho me ha dejado como realmente como si yo fuera una Rihanna. Cuando la Rihanna se te dejo ahí hablando con la gente para que escuchen todos los adolescentes. Escuchen, adolescentes arrianos, y díganme si ustedes no son así. Cuando un adolescente arriana se pone de novia, llega a la casa corriendo y le dice a la mamá: mamá, mamá, estoy de novia con un muchacho maravilloso, jugamos al fútbol y me ganó. La taurina tan, tan femenina, tan, tan tierna, dice: ay, mamá, estoy de novia con Rubén, no sabes, es tan atractivo y su papá tiene un auto tan grande. La geminiana dice: ay, mamá, no sé qué hacer, porque estoy de novia con Arturo, porque es muy buen mozo, con Luis, porque es tan simpático, con Jorge, porque tiene tanto dinero. Un día de estos me voy a decidir. La canceriana llega muy seria a la casa y dice: mamá, estoy de novia. Desde mañana empezaré a ahorrar para mi futuro hogar. Tendré 4 hijos. Se van a llamar, etcétera, 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 etcétera. Puedo decir, la leonina. Ah, la leonina, que es como Moria Kazan, tan segura de sí misma. Dice: por supuesto, mamá, me he puesto de novia y me he puesto de novia con el muchacho más buen mozo. Dice, bueno, que todas las chicas se vuelven locas. Ese cayó rendido a mis pies. No podría ser de otra manera. La virginiana. Ay, la virginiana, que es un tan insegura, pobrecita. Dice: ay, mamá. Ay, mamá. ¿Dónde está mamá? Acá está. Ay, mamá. Mamá, estoy de novia. No te puedo creer. Manuel es tan bueno. Yo no me lo merezco. No me lo merezco. ¿Por qué no? Porque así son las virginianas. Así son las virginianas. Nunca piensan que merecen nada, pobrecitas. Después de Virgo, a ver qué signo viene. Después de Virgo, la libriana. La libriana. Dice: bueno, mamá, déjate de protestar porque el teléfono suena todo el tiempo. ¿Qué querés que haga? Tengo 8 novios. Todos me gustan, no sé con cuál quedarme. Ya decidiré, ya veré. Escorpio. Mamá, dice la escorpiana, al fin conseguí que el estúpido de Eduardo se me declarara. Está loco por mí. Mañana lo traigo a casa y si cambia de parecer, le rompo el alma. Escorpio tiene su carácter, pero a pasión, a ese Eduardo no le va a faltar. Bien, después tenemos a Sagitario. A Sagitario dice: mamá, acabo de ponerme de novia con Eduardo. Resulta que me jugaron al pool. Casi gana Sergio, pero no, ganó Eduardo. Así que desde hoy, Eduardo es mi novio. El Capricornio. Capricornio dice: hace 5 años. 5 años que lo tengo fichado. Lo he estudiado punto por punto. Ese pobre infeliz no podía escaparse. Desde ahora es mi novio. Lo he hecho sufrir mucho para que me obedezca. Piénsenlo. Digo, antes de enamorarse de una capricorniana, porque van a tener que marchar derechitos. La acuariana, que es la que viene a continuación, un ejemplar de acuario, lo saluda. La adolescente acuariana dice: ay, mamá, no sé qué hacer. Tengo 2 novios, Juan y Pedro. En realidad no me gusta ninguno de los dos, pero como Emilio no me lleva el apunte. La pisciana, ven que te uso otra vez de madre. La pisciana no dice nada, ¿sabes? Mamá se da cuenta sola porque la piscianita está tan contenta, está llora por todo, ríe por todo y tiene esa cara de estúpida que delata tanto al amor. Son súper enamoradizas, parece, ¿no? Son muy emotivos y sobre todo esa cara de tontería. ¿Has visto el amor? Te deja cara de tonto el amor. Sí, ¿no? El amor te deja una cara de tonto. Dice que te delata la lengua. No hay nada que se pueda ocultar menos que el amor. No, es cierto. Sobre todo si una persona dice Piscis. No, sobre todo, si es una persona que tiene 15 años. Te pregunto, Diviu, sí. ¿Esto que es para la adolescente mujer sirve también para el hombre? ¿Tiene la misma característica parecida? Hay ligeras variantes. La próxima vez que venga, prometo contarles cómo cuenta en su casa que tiene novia el adolescente vagón. Ay, me encantaría. Porque es muy
varones que nos ven, ¿no es cierto? Entonces, no, que sepan. Y además, recuerden que hay que tenerle piedad a los adolescentes. Después de todo, es una etapa de la vida corta. Corta. Gracias a Dios. Es decir, a menos que se sea de acuario, como sí, yo. Sí. En cuyo caso la adolescencia se prolonga hasta los 50 años. Pero esa es otra historia de la que hablaré en otro momento. Bueno, nos quedará entonces los hombres para saber cómo son los hombres adolescentes, signo por signo. Si te parece bien, ¿te gustan los amantes?